Bienvenido a Ciudad Virus, una ciudad triste en donde la información de la gente está desprotegida y sus habitantes viven preocupados. Es que en la actualidad ya no usan sus equipos de la misma forma en que lo hacían antes. Sus necesidades han evolucionado, así como las numerosas amenazas que los atacan. Viajar por negocios, pagar las cuentas, realizar transacciones y comprar en línea o simplemente usar las redes sociales ponen en riesgo el equipo en el que confiamos todos los días y la información que hay en él. Pero no todos son amenazas informáticas. ¿Qué pasa con los robos de equipos? Y la información inapropiada a la que pueden acceder los más pequeños. Los habitantes de Ciudad Virus no logran encontrar en un único software la protección que su equipo necesita ante todas las amenazas y pierden su tiempo instalando distintos antivirus y soluciones de seguridad que hacen que sus equipos trabajen muy lento. Todo parece indicar que Ciudad Virus está destinada a vivir preocupada por su información sin esperanzas. Si la forma en la que usamos nuestros equipos ha evolucionado, ¿por qué pareciera que la forma de protegernos no lo ha hecho? La solución a nuestros problemas ha llegado. ESET y las nuevas versiones 6 de ESET Note 32 Antivirus y ESET Smart Security tienen todo lo que necesitamos. Si te preocupa el robo o pérdida de tu equipo, la nueva función Anti-Robo te ayudará a localizarlo y recuperarlo. Si disfrutas de estar en contacto con tus amigos, con el análisis en redes sociales, estarás tranquilo detectando los links con códigos maliciosos en tu perfil y en el de tus contactos. Y si buscas proteger a los niños en Internet, el control parental de ESET Smart Security te permitirá bloquear el contenido inapropiado. Al fin, una solución de seguridad evolucionó junto con nuestras necesidades. Dale a tu equipo la protección que necesita con ESET. Conoce ahora los beneficios que las nuevas versiones 6 de ESET tienen para ti. Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré cómo descargar e instalar el ESET Note 32 Antivirus 6, que es la última versión, hasta ahora, con licencias válidas. Primero hay que abrir su navegador e ir al link que dejaré en la descripción del vídeo. En esta página que es la oficial del programa, colocamos nuestro correo electrónico nombre completo lenguaje, en este caso es español, elegimos el programa de acuerdo a los bits de nuestro sistema operativo, para saber cuál tenemos, solo nos vamos a inicio, equipo, clic derecho y propiedades. Luego le damos a descargar ahora. Esperamos a que se descargue.
Después vamos al instalador y le damos doble clic. Le damos a siguiente. Aquí elegimos acepto las condiciones. Siguiente. Luego marcamos típica configuración recomendada, y siguiente. Aquí en esta opción no es obligatoria, así que yo la desmarco, y damos siguiente. Aquí elegimos habilitar la detección de aplicaciones potencialmente no deseadas, y damos siguiente. Y por último en instalar. Pausaré el video hasta que termine la instalación. Una vez que termina le damos a finalizar. Esperamos y nos saldrá esta ventana, y marcamos la opción de activar mediante usuario y contraseña, y siguiente. Se van al link de la descripción y ahí buscamos el usuario y contraseña. Importante darle clic en me gusta, para poder recibir las actualizaciones, de los usuarios y contraseñas. Después solo copiamos y pegamos el usuario y contraseña y los pegamos. Y le damos en activar. Y finalizar. Después solo esperamos a que se actualice. Después de que termine la actualización ya tendrán su SEDNOT 32 totalmente full.